raíz de la aparición de este cuerpo en el río Chubut, en la investigación del caso de Santiago Maldonado, es que los distintos partidos políticos han decidido suspender los cierres de campaña. Y en eso, a horas de la veda electoral, se encuentran los candidatos principales que tiene la fuerza a un país. Tanto Sergio Massa como Margarita Stolbizer brindaron hace un rato una conferencia de prensa. Es raro y es triste que lleguemos al momento en que terminan las campañas cruzados por la violencia, por la muerte, por las dudas. Pero sentimos que había que suspender los actos de campaña porque los argentinos no tienen mucho para festejar por estas horas. Muy por el contrario. Tenemos algunos temas que nos cruzan, que nos duelen, que nos lastiman y que además pretenden que nos dividan. Y me parece que tenemos que aprender la lección de que la muerte, la sangre, el mal uso del poder del Estado, la corrupción, tienen que ser una agenda de todos. Desde un comienzo exigimos lo que debíamos exigir, que es que el gobierno se hiciera cargo. El gobierno dio vuelta la cara y prefirió ofrecer un silencio inhumano y cómplice. Creo que no hay que olvidar, sobre todo, que el gobierno dio la orden de que no se podía hablar de Maldonado en las escuelas. Puso un 0800 para que se radicaran denuncias si alguien en una escuela hablaba de esa situación. Ese es el silencio cómplice e inhumano al que quisieron someternos. Y ahora quieren hacer lo mismo. Por eso nosotros dijimos, no hacemos un acto de cierre de campaña, pero venimos a dar la cara. Por su parte, María Eugenia Vidal dijo que hay un clima raro. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires agregó que hay un final de campaña poco claro tras el hallazgo de un cuerpo en el río Chubut y también por las amenazas a colegios. Un final que no hubiéramos preferido que no estuviera, ¿no? Y además como poco claro todavía. Y esperando el resultado de las pericias que permitan determinar finalmente si el cuerpo encontrado es de Santiago y qué pasó. Es raro, ¿no? También tengo que sumar que en los últimos meses o semanas sucedieron cosas raras, ¿no? Las amenazas de bomba. Bueno, lo de los colegios. De sí, las escuelas sí. que fueron muy superiores a las del año pasado. Unidad Ciudadana planteando una vez por semana sistemáticamente la posibilidad de fraude.